En el vídeo de hoy, mercado de segunda mano. Especulación, reventa o revalorización. Y en esto se ha de confesar que nos movemos un poquito en terreno pantanoso. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchísima gente que a la cual no le gusta nada el mercado de segunda mano. Hay gente que, que compra sus figuras directamente pues, eh, a tiendas especializadas, ya sea en páginas especializadas, ya sea tienda, en tienda local, tienda española. Hay todo tipo de coleccionistas. Y luego hay los que andan por ahí un poquito a la caza del mercado de segunda mano. ¿Qué es el mercado de segunda mano? Pues simplemente cuando una figura no viene directamente de la tienda o, de, o del distrito... En concreto, pues viene a lo mejor de un coleccionista que a lo mejor se ha cansado de ella. Simplemente hace un cambio en su colección. A lo mejor pues tiene un pequeño desperfecto y por no haber podido devolverse la tienda o que tiene un desperfecto después del paso de los años, pues se deshace de ella un poquito más barata la mayor parte de las veces. O gente que directamente compra varias unidades de la misma figura para simplemente después revenderlas. Son figuras que a lo mejor eh, tienen una tira un poco limitada o son un poquito más baratas. Este tipo de coleccionistas se dedican a comprar esas figuras, comprar tres o cuatro unidades y luego pues cuando ven que se han acabado las unidades pues las revenden a un precio un poquito superior. Digo un poquito superior porque a veces les ganan 50 o 60 euros de esa figura o en casos como acabo de ver hoy mismamente, pues en un grupo de, un grupo de Whatsapp que, que tengo aquí con varios coleccionistas en el cual un cantal de Inar que en, en principio habría salía sobre unos 500 euros y lo vemos que ahora lo están vendiendo por 830 euros, eso me parece una auténtica exageración, una auténtica salvajada depende de, a ver, que es perfectamente legal y cada uno es libre de comprar lo que le plazca, al precio que le plazca pero que aún no haya salido la figura literalmente, aquí en España prácticamente no ha salido a lo mejor hay un par de coleccionistas que ya la tienen y que de repente te venga alguien por un mercado como puede ser Wallapop, como puede ser eBay, como puede ser otro tipo de plataformas para de compraventa que te suba 350 euros el precio de esa figura y te lo quiera vender pues eso sin abrir o prácticamente nuevo o como sea a mí eso pues conmigo por ejemplo no sé con lo que yo comulgue como bien dicho es perfectamente legal es perfectamente válido por así decirlo pero hay mucha gente que se aprovecha de la desesperación de que a lo mejor en ese momento pues no le venía bien económicamente a esa persona Comprar esa figura y se lanza directamente pues, a, a comprar esa figura para luego revenderla a un precio mucho superior. Lo vimos hace unos años, por ejemplo, cuando salió la Play 5, que se vendía a, a, a auténticas salvajadas. Eh, tengo visto Play, Play, PlayStation 5 por 1.200 euros, cuando valía sobre 500 euros. Y para mí eso es un poquito aprovecharse de la gente, de la disparación de cada uno o de que en ese momento pues no era el más oportuno para que esa, esa persona lo comprase. Hay figuras que efectivamente pues, pueden valer lo que cuestan después en el mercado de segunda mano. Por ejemplo, todos conocemos el caso de Griales, como podría ser el Terminator de X13. Como podrían ser el Joker de Nicholson de Hot Toys, como podrían ser este tipo de figuras que a lo mejor con el paso de los años se revalorizan. En un principio valían a lo mejor 200 euros cuando salieron, o 180, 150, ahora mismo no recuerdo el precio. Y de repente las ves por 600, 700, 800. Eso depende de, de lo que quiera pedir ya cada vendedor por esa figura en concreto. Pero es perfectamente válido ya que esa gente, pues a lo mejor está muy esperada por conseguirla. Y si en ese momento tiene el dinero para comprarla, pues oye, feliz uno, feliz el otro. Para mí, pues tampoco es algo. Yo, una figura de que en su momento valía 200. Euros, yo lo siento mucho, pero para, mí, para mi gusto me niego a pagar tres veces o cuatro veces más de lo que valía. Cada uno depende de, de las necesidades que tenga su colección, depende de, la, de, de las variaciones que haga su colección. Que a lo mejor, por ejemplo, por falta de espacio, hay mucha gente que vende toda una línea, por ejemplo, se deshace de todos sus, de todos sus Vengadores para por, a lo mejor empezar a coleccionar pues de películas de los 80. Cada uno vende como, como cree que es conveniente, según vea en qué estado están esas figuras, eh, pues cada uno. Evidentemente lo va a vender como a él le plazca Somos muchos los que a lo mejor estamos esperando Una reedición de una figura que no pudimos conseguir en su momento Pues por ejemplo, yo que sé Por ejemplo, el Batman de Keaton de la primera película Pues es una figura ahora mismo un poquito complicada de conseguir Por menos de 500 euros, no las encontráis en ningún lado Y ahora por ejemplo la reedición de Hot Toys ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno de las reediciones? Que estas figuras pues suelen bajar de precio O hay, hay gente que coge la figura nueva vender la antigua, a lo mejor un, un precio un poco inferior al que, al, que al que estaban poniendo anteriormente y así un poco contentos todos porque nos podemos hacer con esa figura. ¿Qué pasa? Que las compañías como por ejemplo Hot Toys eh, están atentos a esto, ven estas cosillas y a lo mejor esa figura que antiguamente la habían puesto por 200 euros ahora te la ponen por 400 euros. ¿Y qué le añaden? Pues le añaden a lo mejor un accesorio como una máscara, una pistolita, un puñito, una carita o algo por el estilo. Eso también me parece un poquito excesivo por parte de las compañías ya que Vale, que, a que la vida sube, los precios suben y a todos nos cuesta un poquito más caro todo. Pero no es muy normal que una compañía como Hot Toys sacase en su momento un auténticas figurazas con unos esculpidos de la leche y que ahora de repente nos quieran cobrar dos veces más por la misma figura. Un poquito retocada o un poquito mejorada o con un accesorio más. Para mi gusto, pues también es un poquito abusar por parte de Hot Toys. Ahí depende del interés que tengas en esa figura, del interés que tengas en hacerte con una figura nueva o del, del nivel de deterioro o desperfecto que tenga la figura antigua. Eso ya, pues también va según los gustos y según las necesidades de cada uno. Evidentemente, a la hora de vender una figura que tengáis en vuestra colección, pues eh, debéis mirar muchísimo los precios a los que se mueve esa misma figura en determinadas plataformas. Por ejemplo, en eBay, para mi gusto se suelen pasar un poquito con los precios. Hay figuras que tú ves a lo mejor... En un vendedor por 200 euros y en el siguiente vendedor lo ves por 400, 450, 500 y hasta 1000 euros de diferencia. Os podéis meter en diferentes chats, en diferentes comunidades de, de coleccionistas y ver más o menos un poquito cómo se mueve el ambiente. Podéis mirar, por ejemplo, también Wallapop, que más o menos pues miráis el precio que podría alcanzar esa figura en ese momento. Ya depende del afán que queréis eh, por deshaceros de ella, la podéis poner un poco más barata. Depende de si le tenéis un cariño especial, la podéis poner un poco más cara. Eso, evidentemente, pues depende de cada uno, de su situación personal y del cariño o de las ganas que tenga. A deshacerse de esa figura o incluso la necesidad que tenga de venderla. A lo mejor hay mucha gente que espera un pre-order, intenta deshacerse de una figura, la pone un poco más barata, pues a lo mejor porque en ese momento le, le, le hace falta ese dinero y siempre le tienden a bajar un poquito más. Hay otras figuras que hay auténticos ofertones, que a lo mejor te encuentras en el momento que más bajo te, te, te queda el dinero, entonces ahí ya tendrías que negociar un poquito con el que te quiera vender esa figura, si te la puede guardar un poco, si no, si le das una, una señal o un adelanto. Y cosas por el estilo... Hoy está el tema de que a lo mejor de una misma figura... Como podrían ser los cazafantasmas de Bleedway... Que era una, son una auténtica preciosa de figuras... Y una auténtica pasada... Que ahora mismo pues, se cotizan bastante, bastante altos... Andan sobre 1200, 1300, 1400 euros... Y de repente vienen presentois... Te sacan unas figuras de, la, de los mismos personajes... Y a lo mejor por 180, 200 euros cada figura... Hay una diferencia evidentemente... De unas figuras a otras... A, de eso ya tendréis que co hacer comparativas... O ver vídeos, fotos promocionales... O lo que sea... De esas figuras, por si queréis a lo mejor conseguir esa figura en concreto, pues a lo mejor si no pudisteis conseguir la, la que era un poquito mejor hecha de Bleedway, por ejemplo, o de Interbey, o de quien fuera de los fantasmas, pues a lo mejor mira si la compañía que la saca después. Pues, aunque sea un poquito más. No, sea, no se parece tanto. Pues si os cumple a vosotros. O si os llena ese hueco que os falta en esa colección. Pasó hace poco, por ejemplo, por, con Blade. Que de Blade, el de Blade de Hot Toys, estaba por los. Estaba por las nubes. Ahí atrás se habían sacado uno de AliExpress que voló. Y desapareció del mapa. Y de repente, ahora, pues nos viene esos hot Toys. Nos vienen Present Toys, Nos vienen varias compañías. Para sacar las mismas figuras. Del mismo personaje. A lo mejor con, una, con alguna diferencia. Pero mucho más baratas de lo que están saliendo ahora las de Hot Toys. Eso, pues ya depende de vosotros. Si queréis comprar la figura antigua. Si os gusta más la, la figura clásica o si os gusta más o se os cumple o se os cunde la figura nueva. Queréis enteraros a lo mejor de diferentes precios, diferentes eh, lo que puede valer una figura en concreto, o lo que puede que, que, si, si se pueden vender más barata, más cara. Eso ya hay diferentes diferentes chats, diferente, a lo mejor hay también eh, eh, grupos en Facebook, hay grupos en Telegram de los cuales os hablaré en el siguiente vídeo de la comunidad de coleccionismo.